Bosco Martínez Bordiú se ha sincerado sobre la actual relación que mantiene con Adara Molinero tras su sonada ruptura. La pareja, que comenzaba a salir a raíz de Supervivientes, rompía su romance apenas 3 meses después de vivir un intenso verano juntos, parece que ambos se dieron cuenta de que no estaban hechos el uno para el otro. Así, decidían seguir sus caminos por separado, aunque todo parece indicar que siguen llevándose bien pese a todo. De ese modo, Bosco acaba de hablar abiertamente sobre la relación que mantiene con Adara, con la que deja claro que sigue manteniendo el contacto. No hablamos todos los días, pero Adara tiene mi teléfono y está abierta la conversación, ha confesado sobre el punto en que se encuentra su relación. Además, asegura que la modelo podrá seguir contando con él pase lo que pase. Puede contar conmigo para lo que necesite y cuando lo necesite, ha manifestado tendiéndole la mano. Toda una declaración de intenciones que seguramente emocionará a Molinero. Por su parte, desde un primer momento Adara dejaba claro que también le guarda un gran cariño. Él es una persona maravillosa y le deseo lo mejor, me quedo con el cariño que nos tenemos después de estos 4 meses, manifestaba al anunciar la ruptura. Ya no estamos juntos desde hace bastante, pero me quedo con el cariño que le tengo. Estamos en momentos totalmente diferentes. No pudo ser y no pasa nada, contaba respecto a los motivos de la ruptura, mientras que por otro lado, Martínez Bordiú también prefería tomárselo con filosofía, según compartía en sus redes sociales.